Bienvenidos a la comunidad de Transemoni. Decirme si no es loco que en medio de la jungla, en Bali, incluso tenemos 4G. ¡Qué espectacular! ¡Increíble! Bueno, lo que os quería comentar es el tema de cómo está la situación ahora con el precio de Bitcoin. Es que está además lloviendo, o sea que la pantalla la tengo mojada y no sé si me va a funcionar, pero yo sigo haciendo el vídeo. Porque ya sabes que yo tengo ahora mismo la posición, a ver si se agita la pantalla, tengo la posición ahora mismo en la primera compra en los 29.000. No sé qué ha pasado, que ahora no me sale. En los 29.000. Y por lo tanto, estoy esperando que el precio de Bitcoin llegue ahí. Ahora, me ha costado por el tema de la lluvia. Yo creo que en este momento... Y fijaos, y está rebotando. Qué bonito que esté el precio de Bitcoin, ¿eh? O sea, la potencia que está teniendo. Y yo creo que pronto vamos a ir por los 31.500. Vamos a ver cómo abre el lunes. Y ya sabéis que yo tengo las posiciones justamente aquí en 29.000. Después, aquí tengo otra posición en esta zona de aquí, que me tengo que poner las gafas para verlo, no lo veo, pero lo veis vosotros en la pantalla. Y esta otra posición de aquí, más esta de aquí. Por lo tanto, de momento estoy como ayer, de ir bajando con stop, con largos, ¿vale? Entonces, mi teoría ahora mismo, sigo igual, no me funciona el móvil porque está mojado, pero mi teoría sigue exactamente igual ahora mismo. ¡Qué loco que es! Vale, madre mía, con 4G. Entonces, mi teoría es la misma, empezar a comprar en los 29. Ahora bien, si veo que sigue subiendo, le pondré otra compra un poco más por encima de los 29, que tendré que mirar exactamente en qué zona va a ser. No sé si lo pondré un pelín por encima, porque fijaos que ahora mismo aquí yo estoy viendo como que se está generando soporte. A lo mejor no entrar con todo el capital, pero con parte de él, por esta zona que sea los 29, 100 y pico, ¿vale? Y ahí es donde yo pondría otro punto de entrada ahora en ese soporte, pero con menos capital de que puse anteriormente. Y ahora os voy a acercar a la cascada y ya dejo el vídeo, que a ver si lo puedo dejar como short o si no lo subiré. Y fijaos la diferencia con otros sitios, ¿eh? Aquí hay mucha más gente, es más difícil de encontrar el lugar donde no hay tantos turistas, que yo soy un turista también, pero bueno. Y en medio de la selva, qué guapo que es, vale, impresionante. Bueno, después hablaremos un poco más, a lo mejor hago otro vídeo con más detalle, pero de momento esa es mi estrategia. Mantengo todas mis posiciones y si veo que se empieza a generar otro soporte fuerte, voy a poner otra entrada, no vaya a ser que el precio se nos escape ya hacia los 31. ¿Vosotros qué opináis? Dejadmelo abajo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.